Y dijeron que prácticamente era para la quincena del mes de abril. Pero ha demorado porque tienen unos impases. ¿Qué tanto le ha perjudicado este hotel? El perjuicio es que ha dividido, realmente Barranco es un sitio chico en realidad, ¿no? Entonces ha dividido entre dos. Hubiera sido mejor la parte de las veredas. Tomarla como era antes la vereda, no mostrarlas tan, tan delgadas, y la simetría que hay acá con la vereda que está de cemento allá, hay mucha diferencia, ¿no? Le faltó un poco más de trabajo, de proyecto quizás, ¿no? Bueno, claro, en ese momento creo que en parte no facilita, ¿no? Creo un poco la guía para salir al centro de Lima, ¿no? Pero también hay un gran riesgo que las personas cuando cruzan, si en este momento vamos ahora, cuando cruzan tienen mucho peligro porque a veces vienen los ómnibus muy rápido y es bastante riesgoso, ¿no? Sí. Digo, cuando ingresan los ómnibus ya el metropolitano creo que de repente puede ser más peligroso, ¿no? Y no hay vía de seguridad, ¿no? ¿En cuánto tiempo estimamos que estaría habilitado para funcionar el metropolitano, al menos en este tramo? Nuestro compromiso con la empresa es 15 días en concreto. Y el compromiso de la otra empresa de estructura metálica son 15 días más. O sea que en mayo estaría todo. Sí, más o menos. Más o menos. Pero no hay más obreros, nada. No más trabajadores. En el lunes ya empiezan ya los obreros, lo que es mano de obra. Primero es máquina. ¿Y qué horario están trabajando? 8 horas, 9 horas. ¿Desde qué hora más o menos? Desde las 7 y media. Hasta las 5 y media, 6. Ya no están trabajando de madrugada, ¿no? Como antes. No, todavía no.